Uno. Muy bien, bueno.
Avanzando, hacemos doble chat. Sinceramente, es muy difícil encontrar talento con sacrificio. ¿Sí? Yo llevo por el segundo, y este es el segundo que veo en mis 32 años de semana. Se nota que hay técnica y hay sacrificio, ¿sí? Hay actitud. La técnica se corrige con el tiempo. Pero lo que he visto, sinceramente estoy haciendo un milagro del corazón, porque no es fácil ver talento. Sí, seguramente van a un montón de años para seguir aprendiendo a taekwondo, yo sigo aprendiendo a taekwondo, pero hay mucho sacrificio y se nota en el grupo. Pero también se nota eso, refleja a los que le dirigen. Siempre también igual estoy felicitando por el sacrificio, como lo hacen de manera profesional al trabajo. Entonces eso se nota en el alumno, ¿eh? Ese es el reflejo. Gracias. Así que el sacrificio y la actitud que hay, chicos, yo les felicito la actitud que tienen. Sí, porque así todos están con velocidad rápida, pero no me importa, porque a lo mejor uno por ahí hace mal, pero no le pone la actitud. Pero acá hay actitud, hay espíritu de sacrificio, hay voluntad, hay integridad. Lo están cumpliendo con la palabra de alguien que le entrenó muchísimo, seguro. Y le reiteró muchas veces, así que tengo eso nada más. ¿Charió? ¿Charió? Hacia adelante vamos a hacer golpe, zona media, ¿sí? Y hacia atrás vamos a hacer movimiento continuo, ¿sí? De derecha a adelante. Uno. Dos. Hacia atrás. Uno. Dos. Toma. Ahora lo mismo, hacia adelante. Son. Hacia atrás, vamos a pedirle que el primer paso de cambio. ¿Son cal de un niño, son? Sí. Bien. Hacia adelante vamos a hacer son cal. ¿Sí?
hacia atrás, doble defensa, mano abierta, ¿sí? Ninja sol, derecha, uno, dos, atrás, uno, dos, posición de lucha, subí. Vamos a hacer para atrás y para adelante la misma técnica. Doble, doble, bajo y medio. Para bien. Adelante dos, para atrás dos. Hacia adelante vamos a hacer doble dolio, hacia atrás lo mismo. Muestro. ¿Sí? Y hacia atrás. Bajando atrás. Derecha. Uno. Marcando las posiciones. Dos. Hacia atrás. Uno. Dos. Dos. Hacia atrás. Uno. Dos. Toma. Vamos a hacer hacia adelante. Agarre, agarre. Por el momento conectar. Correcto, hacia atrás. Moviendo. Ahora moviendo adelante. Una excepción. Una excepción. Derecha. Uno. Dos. Hacia atrás. Uno. Dos. Toma. Posición de lucha. Posición de lucha. Subí. Hacia adelante te haces giro de obstáculo y saltando. Bien. Hacia adelante vamos a hacer giro de obstáculo y saltando. Hacia atrás. Hacia atrás. El giro de obstáculo sin saltar. Hacia atrás. Giro de obstáculo sin saltar. Por el frente. Uno, giro por el frente. Sin saltar, para atrás sin saltar. Sin saltar. Uno. Dos. Hacia atrás, girando por el frente sin saltar. Uno. Dos. Toma. Vamos a hacer azul hacia adelante. Mano abierta, mueve la pierna adelante, golpe de corte. ¿Okay? Y hacia atrás, el último de chumbo. Hacia adelante vamos a hacer doble defensa, mano abierta, pasando a codo y hacia atrás, la última técnica de chumbo. ¿Entendió? Bien, adelante. Uno. Derecha. Derecha. Con doble yokchai en velocidad. Uno. Dos. Toma. Respiro. Gracias.
para trabajar. ¿Sí? Hacia atrás. Balanceo en el lugar y hago la técnica trabajo. Bien, derecha adelante. Uno. Balanceo. Dos. Hacia atrás. Hacia atrás. Uno. Aplauso por
con alguien. Bien. Vamos a hacer hacia atrás. Uno. Dos. Doble golpe a zona alta, avanza. Los dos movimientos son de azul. Jack. Yeah.
hacia atrás. Lo mismo. ¡Uno! Bien. Siempre parado. Subí. Si el cabrón empieza con derecha, siempre inhalo. Y ahí la habla. Se mantiene el ritmo. Sí, ya. Chop!
en doble. Bien. Vale. Vale. Las manos al cuerpo. Hey! 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 H
Amáele para que no le enganchen las piernas. Dale, dale, dale. Esa mano. Ahora cambiamos. Viene Guadalupe al piso. Thank you.
Talón. Talón. ¡Qué! Realmente que define un poco eso es la lealtad. ¿Sí? La lealtad es muy importante. Entonces, la lealtad significa que uno puede ser guiado. ¿Sí? Porque es como la vida, chicos. ¿Sí? Ustedes tienen, la mayoría, tienen papá y mamá, porque son jovencitos. ¿Sí? Entonces, esos conceptos que le da la mamá
o el papá, o el tío, el abuelo, ¿sí? Son muy importantes, son muy importantes. Hay veces que uno, cuando en el momento, escucha el consejo y no le da mucha importancia. Cuando pasa el tiempo, usted se da cuenta de lo que le dijo su papá, lo que le dijo su mamá, es sagrado, es algo que tiene que atesorarlo, ¿sí? Entonces, nunca ponerse en desacuerdo con la familia, ni con el instructor. Ser alumno es algo parecido a ser hijo. ¿Sí? ¿Quiénes son los que salen adelante? Lo que le hace caso a papá y a la mamá. ¿Quiénes son los alumnos que salen adelante? Le hacen caso al sabón, al sajión, al sabonín, a los instructores. ¿Sí? Eso es ser alumno, ser leal, dejarse guiar. Cuenta que a pesar de la medalla, sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Sigue siendo blanco, o sea, uno no tiene que perder eso. La categoría no significa nada si uno no entrena. El premio no significa nada, porque al menos hace caso a su sabonito, hace caso a su papá y su mamá, es lo que le va a sacar adelante. Esa es la esencia del ser humano. Dejarse guiar. Hasta que ustedes tengan una edad que es 24, que por ahí las chicas un poquito antes, 23, 24, los varones 25. Son personas maduras. ¿Sí? Y ahí ustedes van a tener que tomar sus propias decisiones. Pero para tener sus propias decisiones tiene una buena base. Es como una casa. La base está bien hecha, después la casa sale sola. ¿Sí? Pero si la base no está bien, pues, puede tener problemas. ¿Sí? Una tormentita o un problema y tal. ¿Sí? Eso le va a sacar adelante. ¿Sí? Yo le digo sinceramente, yo crucé toda la etapa de mundo, desde barrer gimnasio, acomodar la silla, acomodarla, que eso es la. Bueno, en esa época no había ni goma también. Acomodar, no sé, barrer gimnasio. ¿Sí? Hasta estar en un torneo súper importante como coach, por ejemplo, de Suiza, en el torneo que se hizo en San Petersburgo, en Rusia. O sea, de ahí pasé por organizaciones chicas, organizaciones grandes, de torneos, pasé por todo. ¿Sí? Pero yo lo único que le digo es que el taekwondo, ¿sí?, usted tiene que practicar mucho, porque le va a devolver una cantidad de cosas y le va a servir algún día, porque los verdaderos golpes no vienen de un contrincante, uno pelea en el boliche, pelea porque le chocó, o algún problema así de tránsito, no sé, que le quiera entrar a la casa. Ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es el golpe que me da la vida. ¿Sí? Y nadie se salva de los golpes de la vida. Ahí es el momento que uno tiene que aplicar los fundamentos, los principios, y seguir moviéndose, y seguir enseñando, y seguir practicando. ¿Sí? Yo sinceramente le digo, no le voy a contar detalles, pero el taekwondo me salvó la vida a mí. Yo que soy tan fanático de este lugar. Otra localidad, no sé, hay muchísimos lugares donde se necesita instructor. ¿Sí? Y hay una cosa que le voy a decir, que tiene que creerme así, pies juntillas. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que creerme realmente, porque lo digo de corazón y lo digo con la experiencia de los años que tengo en el trabajo. ¿Sí? Ser instructor de taekwondo es tan importante ahora como ser contador, abogado, diseñador gráfico, experto en computación, no sé, cualquier carrera universitaria, ¿sí?, se equipara a la de instructor. Lo que pasa es que nadie piensa así, porque uno hace el arte marcial por el gusto mismo de practicar o de aprender. Uno no hace para enseñar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, era ayudante de Javier de acá. En ese momento, en Chaco, tenía más o menos 500 alumnos. Entonces yo vivía practicando y siendo ayudante. Enseñamos a la policía, etc., etc. Y yo decía, yo jamás voy a hacer. Jamás, porque demasiado enseñar en esa época. Bueno, cuando me quedé solo y empecé a enseñar, realmente se me despertó la pasión de enseñar. Y como hacía el maestro, orgulloso de cada uno. Yo los vi crecer desde kids, algunos, otros vinieron más grandes en mi gimnasio. Y creo que yo escribí una dedicatoria días atrás a ellos, en nuestro grupo de WhatsApp, y decía que en este camino, que fueron en algunos casos, en el caso de mi hija, 9 años de práctica, otros 4, otros 5, vivimos muchísimas cosas, algunas lindas, otras no tanto, emociones se vivieron muchísimas. Y lo que quiero agradecer a los que me hicieron caso, como dice el maestro, dejarse guiar, y que cuando yo le insistí que vengan a entrenar, vinieron, porque hoy están logrando ese paso que había quedado pendiente. Así que decirle gracias otra vez, súper feliz del logro de ustedes, de verlos
dejar todo, ¿sí? Como siempre le dije, cuando vamos a competir, cuando vamos a una clase, cuando vamos a un examen, dejen todo, pero en serio, ¿sí? Si algo sale mal, es parte del proceso, pero dejen todo, porque no hay nada más frustrante decir, yo pude haber dejado más y no lo hice, ¿sí? Así que feliz y orgulloso de cada uno de ustedes. Y gracias a los papás que también confiaron en mí para guiarlos a ellos hasta este momento, y ojalá que sigamos trabajando juntos como un gran equipo que somos, como esa gran familia. Agradecer a los Sabón Matías, a Sabón Pablo, Lucía, a todos los chicos que siempre están instruyendo, trabajando, a Lucía que presentó un alumno hoy, a Sabón Pablo que presentó tres alumnos. Yo creo que la familia se sigue haciendo grande y bueno, hay que trabajar más, hay que seguir creciendo, trabajando más, como dice el maestro, llegar a más lugares y no perder el entusiasmo. Nunca dejar de entrenar, ese es el camino de todos.